el Petrobras Transchaco Rally 2016. Y llega a ustedes gracias a Petrobras, el desafío es nuestra energía. Personal, hagamos que todo suceda. Auspician Karcher, Creticentro, Nissan Paraguay. Hoy cierran las anotaciones para el 43º Petrobras Transchaco Rally 2016 en las oficinas del Departamento Deportivo del Touring y Automóvil Club Paraguayo. Hasta el momento ya hay un número importante de competidores encabezados por el último ganador de la prueba chaqueña, Alejandro Galanti, quien estrenará el Toyota Etios R5 en suelo chaqueño y será navegado por Gustavo Shea. A propósito, Alejandro Galanti nos habla de este nuevo desafío. Sí, como cada año el rally más importante del año. Bueno, llegamos bien preparados con un auto que se mostró confiable todo el año, así que las expectativas son buenas. Es un rally parecido al del año pasado, creo caminos que son bastante conocidos, no van a haber grandes sorpresas. Sabemos que la zona complicada de rally va a estar en la segunda etapa, en la zona de Infante y Rivarola, así que bueno, ahora iniciando los reconocimientos y a prepararnos para lo que pueda deparar esta competencia. El Petrobras Transchaco Rally 2016 llega a ustedes gracias a Petrobras, el desafío es nuestra energía. Personal, hagamos que todo suceda. Auspician Karcher, Creticentro, Nissan Paraguay. Hay gente que dice que en Paraguay hay nomás luego gente caigüe, que nadie se preocupa por los demás, que la gente no quiere trabajar, que no se puede salir adelante y que nadie dice nada. Estos son los que no se quejan porque están demasiado ocupados haciendo que las cosas pasen. Hagamos que todo suceda.